Todo un éxito fue el cuarto torneo internacional de pesca deportiva, el Dorado de Plata, llevado a cabo el fin de semana pasado en Majahual, además de romperse el récord de embarcaciones inscritas. Al disparo de salida llegó el gobernador del estado Roberto Borges Angulo, el presidente de Promovisión ingeniero Eduardo Toledo Parra, el presidente municipal Leotompe Blanco, así como empresarios. Posiciones 1, 2, 3. Para que si en esos momentos es cuando zarpan las embarcaciones. Todos los tripulantes de las embarcaciones salieron en busca del dorado más grande que les daría el primer lugar. El sábado, la tripulación de la embarcación Sea Star, capitaneada por Miguel Marzuca Fuentes, logró colocarse adelante en la búsqueda del ejemplar con mayor peso, con un dorado de 45.58 libras. Asimismo, Cipriano Torres, capitaneando la embarcación Mazorro, trajo consigno 1 con un peso de 39.48 libras para colocarse en el segundo lugar. El domingo, segundo y último día de pesca, ninguna embarcación pudo capturar un dorado más grande que el que capturó la embarcación Sea Star. Por lo tanto, los lugares quedaron de esta forma. El primer lugar se lo llevó la embarcación Sea Star, la cual obtuvo como premio una camioneta pick-up último modelo, un trofeo de plata pura de un costo de 60 mil pesos, la polla del evento con un total de más de 18 mil pesos en efectivo. El segundo lugar, Cipriano Torres, con su embarcación La Más Zorro. Y el tercer puesto, la embarcación Lidia, de Jorge Villanueva. Es importante mencionar que por primera ocasión en la historia de esta disciplina, lo gana un grupo de damas de la embarcación My Favorite Toy, capitaneada por Wilma Contreras Canto, de la embarcación que obtiene el primer lugar general del magnífico evento, al llevarse con un excelente ejemplar de Marlin Azul el primer lugar, con un total de 2.288.40 puntos, rompiendo todos los paradigmas, incluso haciendo válido el adagio, cuando el alumno supera al maestro. Así fue este torneo de pesca tras un excelente evento de fin de semana en las maravillosas playas de Majahual. Para Notivisión Canal 10, Jimmy Palomo.